YZ. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Y problema nuestro acá. Hay dos integrantes de cada de las ¿cómo estamos? Y problema nuestro acá. Venimos. ¿Todo bien? Che, van a tocar este fin de semana en la Farola de Puntalta. ¿Cómo viene la mano? Sí, sí. Viene bien. Acabamos de cerrar la segunda combi, así que va a haber gente. ¿Cómo es eso de la combi? ¿Por qué no lo explicás para los que no saben? Bueno, resulta que teníamos muchos amigos que querían ir y el tema de ir hasta Punta Alta, ya el que tenga que manejar o que es una responsabilidad, entonces bueno, pusimos combis, juntamos gente y cuando llenamos dos combis, ahí están las dos combis. ¿Y qué número tiene? Porque es un número muy accesible. ¿Cuánto sale? ¿400 pesos? Sí, 420 mangos. Sí. ¿Con la entrada? Con la entrada y de vuelta. Entrada y viaje y de vuelta. Viaje y de vuelta. Sábado 23 de abril, en La Farola, sí. Es mala sangre, problemas nuestros y X acá. ¿Por qué Cadena Perpetua? Porque es una banda que nos gusta a los cuatro integrantes y ya veníamos haciendo temas covers y metiéndolos en los... porque nosotros tenemos temas propios. Y bueno, como que teníamos ganas de hacer muchos temas de Cadena. Y entonces, para sacarnos la bronca de hacer todos los temas, hacemos una sola noche... Hacemos los 25 temas de Cadena, nos sacamos las ganas. ¿25 temas? Sí, habíamos empezado con 33. 25. Habíamos empezado con 33, tipo Ramones, Betty Locolai. Uno atrás del otro, ahí al palo. Pero bueno, no nos daba, así que no daba la fecha tampoco. Y bueno, nos elegimos los 25 y ahí estamos. Bueno, porque ustedes tienen también temas propios. Recuerdo la última feria de lamentablemente fallecido, sí, Palito Corbera. Sí, sí, ahí estuvimos ahí y tocaba ustedes. Ahí conocí su sonido. Es un sonido muy más, un punky más flemático, se puede decir. ¿Cómo sí, viene? Tiene una mezcla. Tiene mucha influencia de muchas bandas. O sea, no tenemos un estilo marcado porque hay temas que por ahí tienen cosas de metal. Como es, transiciones. Es lo que surge en el momento. Sí, sí, sí. Dale, sí, y ustedes, sí. ¿Cómo funcionan como banda? ¿Cómo funcionamos como banda nosotros. Problemas de ellos. Claro, tratamos. Claro. ¿Cómo van a funcionar ahí? Nosotros estamos ahí ensayando en casa. No vamos a sala porque en casa nos sentimos cómodos. Tenemos nuestro lugar, nuestro tiempo. No dependemos de horario. Y ahí le metemos como... amigos, más que nada, y viendo que sale, y puliendo, y puliendo, y puliendo. Y ¿qué estilo le meten ahí? No, un punk rock medio así, también, como Cadena. Es un punk rock de barrio para mí, cual. Pero ahora le estamos metiendo porque yo entré ahora, estoy hace un mes tocando con ellos. Entonces metimos una segunda viola y le estamos metiendo varios... Un poco más melodía, algo así. Arreglitos, cosas lindas que adornan y que están saliendo, Moyer, sí, ¿no? Sí, están sí, más sí. O menos, estamos encarrilados. Estamos ahí. De a poco. Porque en un principio eran un trío, ¿no? Claro, estábamos con Pancho, Flor, mi señora, que tocaba la viola, y ahora se subió el bajista de... Invocando Muerto. Y El Marqui, que le mandamos un saludo, y bueno, acá el Godi. Y estamos puliendo porque... El Godi también, nada más. Tenemos que pulirlo en el sentido de que siempre fue una viola sola y ahora con... Podemos jugar un poco más, como quien dice, a ver, buscar otros lugares, qué onda con el tema de tener otra guitarra. Es subconsciente. También tocamos con dos cigarros, con tres cigarros. Tal cual. Bueno, genial. Entonces, hay invitaciones para la gente, para los que no pueden, los que no tienen 200 mangos, los que tienen 200 mangos, páguenla, loco, 400 mangos para el viaje, que no es mucho, colaboren con las bandas. Pero hay invitaciones para oyentes. Trajimos 5 entradas. Para el que llame o sorteo, no sé cómo se maneja. Así que bueno, muchachos que están del otro lado, comuníquense con el Polaroid, tienen entrada para ir a ver este sábado a Punta Alta, que está bueno lo de la combi, porque por ahí hay gente que le cuesta ir. No, pero aparte es un garrón. Por ahí dice, voy, pero después, Javi, ¿cómo hago? ¿Quién me trae? Tenés que esperar hasta que salga el bondi a las 5. Capaz que te da para monte, nada que ver. Es un garrón. Bien despelucado, te venís en la combi, tranquilo. Mala sangre. Problema nuestro, X. Sinu. Sinu. Ahí va. Muchas gracias, chicos, por invitarnos. Por invitarnos, no, gracias por, a ustedes. Por pasar por acá. Gracias por el espacio. ¿Están tributo invitados a Cadena, se puede decir? Sí. Tributo a Cadena Perpetua. Única, va a ser, noche, ¿no? Única noche. Única aparte noche, vamos, por excepción. Vamos a cantar todos también. La ahí. La propuesta es esta que van a cantar. Bueno, de Problema Nuestro van a cantar todos los miembros de la banda Problema Nuestro. Y va a haber como una gran zapada. Va a cantar Hernán. O sea, van a aportar todos con alguna canción.
Wow, buen cierre entonces. En X van a cantar también ustedes. Vamos a cantar nosotros. Allá pidió el turno para hablar. No, mandar que ahora que antes que me olvide, un saludo al Marque y a Flor, al Pocho, al Pancho, que siempre estuvieron al lado de nosotros como banda. Esa, ven ahí. Y falta nombrar los integrantes que le faltan a ustedes de X. El Ruso, Pablo, en batería y Fer, en bajo. Y también mandamos saludos a todos nuestros amigos. Ah, no, buenísimo. Memoria, pero... Gracias por la visita. Están invitados. Gracias. A tomar el té con María Elena Bol. ¿Falsa dicotomía ahora? Sí, porque está el show también en el Parque de Mayo el sábado. Sí, tremendo, tocan antes los chicos. Hit Rock. Ahí vamos, qué lindo video también. Gracias, gente. Gracias. Fidel y el pobre Napoleón pudieron entender